Increíble patriotas. Te contamos en esta noticia que los inmigrantes viajaron de El Paso a Sacramento con escala en Nuevo México. El pasado fin de semana, 16 inmigrantes fueron encontrados a las puertas de un templo católico de Sacramento. Los sin papeles, principalmente venezolanos y colombianos, fueron transportados en autobús de El Paso a Nuevo México, desde donde volaron en avión privado a California. Allí les recogieron dos hombres que les llevaron a la puerta del edificio de la diócesis, dejándoles tras prometerles que regresarían a por ellos, lo que nunca ocurrió. Según los investigadores, los inmigrantes fueron presuntamente contactados por un contratista privado en El Paso. Esta persona consiguió embarcarlos prometiéndoles trabajo, apoyo gratuito y ayuda para entrar en un centro de migrantes, informó KXTV, afiliada de ABC Sacramento, citando a Sacramento Area Congregations Together. Secuestro autorizado por el Estado. Tras reunirse con los afectados, Bante emitió un duro comunicado, subrayando que el traslado se realizó sin ningún tipo de arreglo o cuidado previo. El fiscal general no quiso precipitarse hasta que concluya la investigación, pero adelantó, entre duras críticas, que todos los indicios apuntan a Florida y a DeSantis. Asimismo, subrayó que Sacramento y California reciben a estos inmigrantes con los brazos abiertos. Aunque todavía se está investigando, podemos confirmar que estos individuos estaban en posesión de documentación que pretendía ser del gobierno del estado de Florida. Mientras seguimos recopilando pruebas, quiero decir esto muy claramente: el secuestro autorizado por el Estado no es una opción de política pública, es inmoral y repugnante. Somos una nación construida por inmigrantes y debemos condenar la crueldad y la retórica de odio de aquellos, ya sean dirigentes estatales o particulares, que se niegan a reconocer la humanidad y que dan la espalda a extender la dignidad y el cuidado a sus semejantes. California y la comunidad de Sacramento recibirán a estas personas con los brazos abiertos y les proporcionarán el respeto, la compasión y los cuidados que necesitarán tras una experiencia tan angustiosa. Acusa a DeSantis de utilizar a los inmigrantes para apoyar sus ambiciones políticas. En declaraciones a San Francisco Chronicle, el fiscal general insistió en los ataques directos contra DeSantis, a quien considera el responsable último de lo ocurrido, por una motivación política. Es una maniobra política repugnante, inhumana, cruel e insensible para apoyar las ambiciones presidenciales de un hombre, apuntó. De nuevo, incidió en que está preparado para emprender acciones civiles y penales si los hechos y la ley lo respaldan. El precedente de Martha's Vineyard. Las autoridades de California recuerdan el precedente del año pasado, cuando dos aviones fletados por Florida llevaron a un grupo de inmigrantes sin papeles recogidos en Texas a Martha's Vineyard. En esa ocasión, sin embargo, Sharon Fansky, directora de comunicación del Estado del Sol, sí que reivindicó ser los responsables del envío, algo que no ha sucedido en esta ocasión. Cuéntame tú qué opinas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.